Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video random, en cual esta vez es el primer capítulo de Mega Man Battle Network en español. Hecho este parche por los fans club de Mega Man.exe, hicieron este gran parche a español. Esta es la versión 1.2 ya del parche. Déjenme sacarme esta cosa. Y vamos a darle una oportunidad a la saga Exe, de que es primera vez que juego esta saga. Lan, despierta. ¿Quién dirá eso? Ok. Se mueve extraño, pero encontré que se mueve raro. Déjenme ver si es que es por otra cosa. Quieto tú. Tú uno. Aquí estás, vamos a ponerle pausa. ¿Puedo hacer por eso? No, sigue moviéndose igual. Ok, somos LAN. Nada, tenemos un póster de Mega Man Dash. Tenemos un correo y se supone que esto es el PET. Las herramientas seleccionadas de LAN están escondidas aquí. ¿Con qué juego? Con set. Ay, tengo que cambiarle. Este no es tu pet. Voy a ver las configuraciones de botones. Déjenme un segundo. Joystick, configuración, control. S, D, ta, 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 ok. Entonces, aquí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, sale mouse. Ahí está, LAN cogió su pet. Empecé a estar para ver la información del chip y leer los correos. La grabación se programa. Perdón. LAN consiguió su programa de navegación y Megaman.exe. LAN, buenos días. Buenos días, Megaman. Sí, necesitas hablar solo sobre. Perdón. Solo presiona el botón L, que en este caso sería Q en mi teclado. Bien, vayamos a la escuela. Malditos tutoriales así. Revisa tu correo de nuevo. Ok. Está bonito verlo todo esto en español, la verdad. Carpeta, estos son mis chips. Sí, son mis chips. Esta es la lista de chips. Hay hartos Mega Man. Ataque 1. Rapidez 1. Charge de ese. No sé lo que es. Estos son mis estados. Este es mi estado. Vamos a ver si es que puedo poner vocecita. Una voz de papá y una voz de Net. De papá. Y de Net Network. De Net Network. Parece que tienes un correo. Perdón, nuevo correo. Vamos a poner la voz de Mega Man. De Mega Man X o a Rock. A ver si es que me sale. O la voz de. ¿Cómo se llama esto? Del malvado. No creo que sea rara la voz, así la mía. A ver, papá. Disculpa, se llama el correo. Lo siento. No puedo salir del trabajo el domingo. Pronto estaré en casa. Aquí hay un regalo para ti. Úselo bien. LAN obtuvo el chip Cross Gun C. También tienes este chip exclusivo de Japón. De parte del grupo de traducción. Este ya. Ok. Visítalo ya, ok. LAN ha obtenido el chip Bass F. What? Oh, es un buen regalo, así como tomen para los fans. Oh, qué buena. Muy, muy buen detalle ese. El crimen de WWW va en aumento. El plan de la WWW, porque me sale más fácil, para controlar la net podría estar comenzando. Ok. Objetos. Tengo el pet y nada más. Quiero ver el chip nuevo. ¿Qué hace esto? Explota en toda la área.
Vamos a cambiar, yo creo, por uno normal. A ver. Un gran cañón, un gran cañón, un gran cañón. Voy a cambiarlo por este. Tengo tres, tengo cuatro de estos. Con referencia este, un canon y... Crush Canon. Crush Canon, JJJ. No, no, no. Necesito gente... Voy a aprender a jugar con esto, la verdad. Pero bueno, tengo... guardar la partida, obviamente. Esto es nuevo para mí, la verdad. Battle Points y batallas reales. Guardar. Guardar los cambios, obviamente. Regresar, objeto y nada más. Creo que... Oh, puedo correr. Oh, sí, corro. A ver, me dijo el botón L. ¡Apresúrate! ¡Vamos a la escuela! Oh, tengo que ir al colegio. Están dando... no sé, un comercial de tele. Esta televisión es muy vieja. ¿Cómo para tener una... un puerto de conexión? Ok. Ah, verdad que aquí todo es con conexión a internet. Se había olvidado eso. A mamá le encanta coleccionar todos estos platos. Ok. El desayuno es lo más importante del día. Lan, come el desayuno apresurado. Lan encontró un chip debajo del plato. Ha obtenido récord 10A. ¿Qué es eso? Ah, un recover. Recupera 10 de ella. No es malo. A ver, mamá. Buenos días, Lan. Buenos días, mamá. El desayuno está en la mesa. Ya me lo comí. ¿Tendrás tiempo para comer? Ya me lo serví, así que me duerma. Sure. Ok. ¡Lan! ¡Llegas tarde! Ah, perdón, esa no es la voz, esa es la voz de Rock. ¿Cómo? Rico. ¡Lan! ¡Llegas tarde! No sé, no me sale la voz de niña. Yo quiero voz de niña. Me gustaría aprender a hacer voz de mujer. ¡May! Se ve molesta. Nadie te pidió que esperaras por mí. Ah, ¿acabas de decir algo? Vamos. Pero... ¿por qué siempre ¿por qué siempre tenemos que caminar juntos a la escuela? Ah, porque ella te quiere y tú la quieres y son mejores amigos y bla 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 bla. Toma. ¿Por qué siempre tienes mucho de qué hablar? Ella quiere decir que... ella tiene mucho de qué hablar. Solo escucha. Tranquila. Ok. Me duele la garganta. ¿Has oído hablar de las perdón, de los accidentes de la... De la noticia de... No alcanzo. Apuesto a que... es otro virus del WWW. Solo estoy imaginando cosas. ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos. Vamos a clases. No alcancé a leer lo anterior. Me carga que tengan textos automáticos porque me demoro mucho en leer las cosas. ¡Buenos días, Lan! ¿De qué te buscan? Es demasiado grande para estar en la escuela. ¿Perdón? Es demasiado grande para estar en la escuela primaria. ¿Sabes? ¡Da miedo! Y yo voy patinando. ¿Quién eres tú? ¿Deseas preguntarme a mí? ¿Madame? ¿Madame Yai? ¿Sobre el pec? No. Prepárate. Ok. ¡Wow! ¡De ninguna manera! Ok, ¿qué pasó? ¿Qué cosa? ¿Y yo estaba...? Ah, están ¿cómo se dice esta cuestión? Diciendo cosas al azar. Tú. ¡Hombre! Ayer nuestro horno comenzó a escupir fuego. Ah, ya. Están los ataques de los virus. Lan, ¿has oído hablar del plan de WWW para controlar la NAT? Dicen que la WWW está haciendo un virus para controlar la NAT. Entonces controlará todo. Especula en... ¿Perdón? Escuelas, empresas y el ejército. Entonces,
todo tendremos que ser como ellos quieran. Todo tendrá que ser como ellos quieran, perdón. De ninguna manera, hombre. No se puede evitarlo. Ok, ¿qué vas a hacer tú? Hablar de eso da miedo. Quiero decir, ¿qué se supone que debemos hacer? Ok, dame un segundo. Ahora sí, ya, voy a preguntarle sobre el pet de esta tipa. La curiosidad es una virtud, ¿ok? Escucha bien. Creo que le cambié la voz. Pet es la abreviación de... ¿Qué? Personal terminal. O sea, una mascota, ¿verdad? No. Es un enlace portátil a la net. ¿Vas? Ves, no vas. ¿Ves? Un poco como un teléfono celular que hace mucho más. Puede enviar correos, usar dinero electrónico y leer libros de texto. El programa Navi ayuda si tienes un problema. ¿Tienes uno de tus pet también? ¿No se llama Mega Man? Se llamará Exe. No me gusta llamarlo Mega Man porque no es... bueno, sí. Tú debes ser el otro. He estado esperándote, Lan. Te reto a una net battle. Tu débil Mega Man contra mi Goodsman. Escuché eso. Las net battles no están permitidas, ¿saben? Oh. Silencio. Tiene una gran boca para ser un camarón. Una pequeña niña. Es muy metida. Ay, me parece extraño hacer esto porque no tengo mucho ritmo para el Battle Network, la verdad. No sé, me parece extraño jugar esto, en verdad. No estamos perdón por ese corte. No estamos molestando a nadie, ¿verdad, Lance? Bueno, supongo. Camarón, eso no es manera de hablar a una dama. Pim, pim, pam. Pim, pam. ¡Oh, rayos! Las clases están empezando. Después de clases, Lan. Ok, profesora. Comencemos las clases, ¿de acuerdo? El primer periodo es... ¿Qué? Eliminación de virus. ¿What? ¿Quién ha leído NetNet? ¡Yo sí! En la cuestión del correo que nos llegó. Dijo que el crimen de la net de WWE está en aumento. Muy bien. Puntos adicionales por verificar. Su net network. ¡Rayos! ¡Rayos! También debes saberlo, Lan. Es importante que todos sepamos cómo combatir los virus. Antivirus. Examinar. Parece una amenaza. Eliminar. Me gustaría ver que un virus de WWE se enfrente a mi Goodsman y a mí. Dex, es un pequeño y tonto Goodsman. ¿Qué dices? Relájate. ¿Por qué la WWE se molestará contigo de todos modos, Dex? ¡Tú también, Lan! Tranquilos. Tranquilos, en la clase. Hoy usaremos el virus como llamada... ¿Qué? El virus común llamado... Met-tun. Los metan. Los met. Los pinche hammer. Esto es bonito amarillo. Comencemos. Conecten sus pet. Para que sus net navis puedan acceder a la net. Debe ser bonito. Raro. Era un colegio como no conectar el teléfono y chateen todo el día. Chateen. Ocupen su. Es como. Ni siquiera eso. Es como. Traigan sus.
¿Cómo se llama esta cosa? Su VR y su... Esta es otra cosa que también hace realidad virtual. Conectas en VR chat y ahí hacemos la clase tranquilo. ¡Pa! ¡Len! Ella dijo que tomaras el control. Presiona el botón R. Sí, sí. Botón R es este. Está buscándolo, la verdad, no sabía cuál era. Estamos en una robo clase. ¿Parece? Perdón, esta es que como me parece raro de ser como la misma profesora. Parece que los net... Perdón, parece que los Navit de todos están en línea. Bien. ¿Qué? Liberando el Metan. ¿Listos? Ok, ahí están los Metan. Bien, vamos a tener una demostración sobre cómo eliminar virus, ok. Esto fue uno de los que a mí no me gustó, la verdad, de Battle Network en su tiempo. El RPG así fue como, no, ¿por qué? Es una tontera, porque ahora me gustan los RPG. Pero no sé, tengo un rechazo con lo antiguo. Bueno, cosas que pasan en la vida. Cuando peleen, primero deben eliminar... Perdón, tienen que enviar chip a tu Navi. Tú eliges los chip para enviar... En esta ventana, perdón, los chips están en la parte inferior de la ventana. Desde aquí eligen los chips que quieres enviar a tu nave. Ok, ya sé. Sí, esto se me lo hace. Esto muestra los datos de los chips que han seleccionado. Muestra los puntos de ataque. Ok, sí, ya. Esto es el hit point o el HP. Sí, lo salud. Del virus, los 40 que tiene el Met ahí. Muestra cuán difícil es este virus. O sea, tiene 40, o sea, son 80 los dos. Normalmente solo pueden enviar 8 chips a la vez, pero puedes enviar copias múltiples del mismo chip, como 2 o 3 cañones. Esto te permitirá usar más chip y luego mucho mejor. Ok, sí, aquí... Eso es lo que no entendí, los combos, la paciencia... ¡Ah! Voy a tener que volver a jugar de nuevo. Bien, ahora elige qué chip quieres enviar a tu Navi. Selecciona con el botón A. Pero es como... Sí, esto se excusa porque los PET tienen forma de Game Boy, así que... Esto se excusa. Presiona el botón R para ver... Perdón. Para ver una explicación de un chip. Ok, he hecho R, un gran canón. Un gran cañón. Sí, un gran cañón. Mini Bomb. Lanza una bomba, disparo 3. Ok. Otro cañón. Golpe al enemigo. ¿Y esto qué? Golpe diagonal de 4 PNLs. ¿Qué es eso? Ya. Voy a ocupar un cañón. Escogiste un cañón. Ya veo. Eso significa que puedes eliminar un. Puedes elegir un. Canon más, sí, eso mismo iba a hacer. Bien, envía el chip de tu Nat Navi. Apretando que okay. No, yo quiero, pero quería enviar más cosas. Ok, pincho el botón. Ok, hemos enviado los chips. Perdón, voy a quitarle la cosa porque esto es tutorial, la verdad. Ahora es el momento de luchar contra el virus. Ahora explicaré cómo luchar. Ven, es como. Ah, malditos tutoriales. Puede mover el túnel nave hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Disparan con el botón B. Es decir, para pero rápido. Tu HP se muestra en la parte superior izquierda. Ok, tengo 100. Si baja a 0, tu net nave será eliminado. Oh, se morirá. Así que ten cuidado. Arriba de tu nave están los chips que enviaste. Solo puedes usarlo una vez, así que ten cuidado. Ok, para saber. Y esa es la técnica de batalla básica. Fácil, ¿verdad? Mr. Mel, ¿qué haces si los usas todos los chips y el virus todavía no está muerto? Esto lo puedo entender. Es como hay un ataque básico que un disparo básico creo que pega 1 o 5, no sé. Buena pregunta. Todos miren aquí. Sí, es en la barra que se carga. Esto es tu indicador de batalla. Se llena mientras peleas. Cuando esté lleno, presiona el botón L o R. Entonces,
puedes ir a la pantalla de menú de batalla y enviar nuevos chips. Sí, sí sé, sí, eso sí lo sé. Cierto, yo ya lo vi, pero en inglés. Hace tiempo atrás. Para enviar, bien, probemos. Buena suerte, ok. Battlestar, ok. Tú. No, ese es para disparar normal. Ya, ok. Con B disparo normal. Es el cañón. Y con A el cañón. Quieto. Ok, con B es disparo normal. Y con A es disparo de chips. Ok, y con L y R la cuestión para volver al menú. Buen trabajo, vamos a la próxima lección. Ok, ahí estaba Roll y Goodman estaba atrás. Ok. Bueno, ahora te contaré sobre chips de soporte. No todos los chips son armas, y eso sí sé. Por ejemplo, un chip aumenta el área que tu navi puede moverse. Sí, eso sí lo conozco. Tenemos la espada ya. Ya que necesitas acceder... acercarte por la Windsword, sí, por la espada. Esta sería una sabia estrategia. ¡Mister! Pensé que solo podrían elegir copias de chips. Otra buena pregunta. Mira aquí, por favor. Una S, ¿qué es una S? S debe ser de support. ¿Ves esa letra? Es el código de este chip. Puedes elegir un tipo diferente de chip si tiene el mismo tipo de código. Ok, ya, eso no entendía, ¿eh? Ahora me queda claro. Ten en cuenta que String y Windsword tienen el mismo código, ambos con S. ¿Por qué? Puedes elegir dos chips al mismo tiempo. Ahora, se muestra aquí en el orden en que los elegiste. Este te ayudará a planear tu estrategia. Sí, sí, eso sí sé. Sí, eso sí me lo sé. Probemos esta. Elige el Stern, o sea, el escenario. El escenario. Y luego tenemos que elegir la espada. En ese orden. Sí, pero quiero ver esto. Tiene una A, una N y una A. Ok. A continuación elige el Windsword. Envía esto si sella. No puedo elegir esto porque tiene la letra L, N, A y no son iguales. Ok. De así voy aprendiendo de a poco. Hemos enviado los datos al navi. Ahora es hora de probar nuestra estrategia. Bien. Revisemos esa estrategia. Primero presiona el botón A para usar el stall. Y tu área, entonces tu área aumentará a la derecha y tú tendrás más espacio para moverte. Ok, tengo que acercarme por lo que tengo entendido, acercarme al borde, ¿cierto? Muévete al área que tome y usa el Windsword. Esta es una estrategia poderosa. Sin embargo, ten cuidado del ataque del virus. Buena suerte a todos. Ok. Entonces hacemos esto. Sumoneamos piso. Y ahora es esto. Ok. Get me. Amigo, no chivas. No. Intenta tú mismo esta vez. Tenemos otra. Quiero más espadita. Me van a pegar. Ja. Fuera. Yo me acuerdo una vez, no sé si se puede, pero años antiguos que estaba jugando así nomás. Creo que se puede llegar hasta taparle todo el escenario y dejarle un cuadro. ¿O no? No. Lo que se pueden es romper escenarios. Es como, what? Y ahí no podéis pasar. Son mecánicas extrañas que después te van enseñando más adelante. ¡Buen trabajo! Vamos a la próxima lección. Ay, ¿por qué tutorial? Oh. Para esta lección final, vamos, el final, hablaremos sobre añadir chips. Aplicará la cartera. Al añadir chip, ampliará la cantidad de chip que puedes usar para hacer
combinaciones para estrategias. Mira la pantalla. El botón ADD en la parte inferior. Ya. Si seleccionas este botón sin elegir ningún chip, tendrás que luchar por un turno sin chip, pero en tu próximo turno podrás seleccionar entre 10 chips. ¡Oh! Como un turno, oye, no es malo, es un turno de supervivencia que podía hacer daño pequeño. Y después seleccionar este 10. Hazlo dos veces y tendrás 15 chips para elegir. No, eso no, dos turnos no. Esto seguro te dará la estrategia que necesites. Bien, una prueba sorpresa. Para esta prueba necesitas usar todas las técnicas que acabas de enseñar, que acabo de enseñarte, y eliminar un virus. Uno. Buena suerte. No está, no está. Te obligan a hacerlo dos veces. Mega Man, estoy enviando más chip. Espera un turno. Ok. Bien. Ok, tenemos. Aquí está, este es el que decía. Este que elimina un cuadro. Esto para ganar HP. Aquí necesitamos eso. ¡Ja! Tengo la doble espada. ¿Cómo quito? Ah, ya, con B. Ok. ¿Qué pasa si hago esto cuando están encima? Ok. No es lo mismo, no es lo mismo. Get me. Oh, fallé. No. Buen trabajo. Eso es todo para la clase de hoy. Ok, en serio. Después de clases. Bueno, hoy siempre. Simplemente voló, ¿eh? Vamos a casa. Muy bien. No, primero tengo que enfrentarme a este tipo de acá. A Gutsman. A Gutsman. Pero primero voy a guardarla. La verdad, si no mal me equivoco, creo que jugué hasta aquí y fue como, no, este juego no es para mí. Y aún digo, bueno, te salvó la campana, pero ahora es momento de luchar. Mi Guzmán roquea. Recibí la última versión ayer. Adelante, hagámoslo. ¿Tiene una actualización? Ese es el espíritu, no seas un llorón si pierdes. Oh, yes. Ok. Tengo estas cosas y vamos para allá. Tiene 200 de vida, maldito tanque. ¡Opa! ¡Opa! No. Oh, qué desgraciado. Mejor en una por área. Voy a meter HP. Y no tengo más. No tengo nada bueno, así que. No, qué desgracia. No. No, aquí voy a perder. No. ¿Qué es esto? ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 Estoy... ¿Puedo jugar? Denme un segundo. Denme un segundo, voy y vuelvo. ¡Espérate! Ok, estoy de vuelta. Está en pausa esta cosa. Sí, pincho por fuera. ¡No! ¡Ja! No tienes plataforma para golpearme, pero así de hacer bolsa. Muere como chino. Quita 200. ¡Oh, sí! ¡Sí! Tengo el poder. I am the power. ¡Oh! ¡Tuviste suerte! ¡Hoy no cuenta! ¿Entiendes? Maldita gallina, McFly. O yo soy gallina. Por ocupar a Buzz. Un chip exclusivo japonés que ahora está en.
en aquí, que antes se ocupaba por sacar porchitos lo más posible. Pero bueno, voy a dejar el capítulo hasta acá. El primero. Aún estoy como... con Mega Man, la verdad, con este Mega Man X. Perdóname por las voces que me tranco y todas esas cosas, pero son cosas de juego que no me acostumbro aún. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like, compartan con su amigo, suscríbanse para ver más material random como este. Y eso, chicos, sin nada que decir, nos vemos. Chao.